información política. Cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias a los participantes en esta primera asamblea vecinal de Asamblea Abierta. El tema que me ha tocado presentar a mí se denomina transparencia municipal. Creemos que para empezar a cambiar las cosas se deben de dar tres cosas, que es uno de los problemas que tienen los ciudadanos en este país, que es transparencia, es participación ciudadana y es democracia. En ese sentido, desde Asamblea Abierta hemos elaborado una serie de preguntas que a continuación voy a exponer y que tienen una característica en común. Es que las propuestas que vamos a hacer en los temas que a continuación voy a presentar no cuestan ningún dinero. O sea, que no se puede alegar que esto sea un programa político. Las propuestas que vamos a hacer, nada más que se necesitan para aplicarlas, voluntad política, voluntad democrática, que es de lo que se va a hablar en este primer capítulo. Lo que deseamos es que no haya polémica. Lo que queremos es que los partidos políticos aquí presenten, ante los temas que le vamos a plantear, den su posición. Después ya vosotros y vosotras tenéis ocasión de plantearles los temas que creáis oportunos. Como decía antes, que somos conscientes de la situación de desencanto que hay entre los ciudadanos respecto a los políticos. No hay que ver nada más que el tema del termómetro del CIS. Pero queremos cambiar las cosas en el futuro y además en un futuro inmediato. Y estas medidas entendemos que son imprescindibles para empezar a regenerar la actividad política. Aunque también somos conscientes que para que eso se aplique debe haber una movilización ciudadana. Por eso, desde aquí, en un llamamiento de que al margen de que los partidos políticos se comprometan en hacer las cosas de una manera o de otra, mientras no haya una vigilancia y una participación ciudadana, eso, como hemos podido comprobar, se puede ir al traste. Y sin más preámbulos, voy a plantear los temas referidos a la transparencia municipal. Desde Asamblea Abierta, lo que proponemos es una contabilidad que sea pública. Es decir, que en la página web del Ayuntamiento se publique mensualmente los datos referidos a la totalidad de ingresos, tanto en tributos, aportaciones de la comunidad o del Estado, así como los gastos referidos a cada actividad, de manera que los vecinos puedan saber el coste real de los servicios y de las actividades. En segundo lugar, decimos que el salario de los alcaldes y concejales deben de ser públicos. Además, nuestra propuesta es que no sobrepasen por todos los conceptos el quíntuplo del salario mínimo interprofesional. Esto decir que sería una rebaja sustancial de lo que se cobran ahora en muchos municipios. El tercer tema que tocamos es los cargos de confianza, que deben ser mínimos e imprescindibles, explicando su necesidad y que, que dichos puestos no puedan ser cubiertos por el personal funcionario. Su salario, por supuesto, no debe ser superior a los detallados por el alcalde y concejales. El cuarto tema, que creemos que además es la madre un poco de todos los casos que vemos que está ocurriendo en este país, son los sistemas de contratación. Nosotros decimos que los sistemas de contratación, todos, desde los urbanísticos hasta las compras que se hagan, deben de ser públicos y accesibles. Es decir, que tanto los partidos políticos de la oposición como las asociaciones vecinales puedan acceder al sistema de contratación o pliegos, independientemente de su valor y antes de su aprobación en Junta de Gobierno. Y por último, otro tema que creemos importante es el de la vivienda pública. Nosotros decimos que debe haber un solo organismo regulador. Nos pronunciamos que sea gestionado a través exclusivamente de la empresa municipal de la vivienda. Y además lo que pedimos es que las listas de los vecinos aspirantes, tanto a compra como a alquiler, sea sometida a información pública. Eso es en concreto los puntos que someto a la consideración de los diferentes portavoces. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Bueno, entonces el orden que ha sido por sorteo, la intervención, va a ser en primer lugar Bernardo Casanova. Están colocados realmente como van interviniendo las respuestas de cada bloque. Entonces, Bernardo, por favor, cuando